concretamente. Adelante, diputado. Bien, del contenido del tercero transitorio, yo desprendo que hay una limitación en su alcance. Se trata de asuntos presupuestarios y me parece que es muy noble la idea que se tiene para apoyar a nuestros connacionales y debiéramos ir un poco más allá de una redacción contenida en este transitorio que me parece limitada. Yo quisiera proponer un párrafo más con el ánimo de que haya mayor consistencia y desde luego una mejor oportunidad para poder financiar el gasto que se va a ocasionar con el manejo, con el apoyo a nuestros connacionales en materia educativa. El tercero transitorio dice así en el párrafo que ya está integrado, ya está aprobado. Dice, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. Por lo que cualquier modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación de ese decreto se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Como vemos, se trata de simplemente del manejo del presupuesto, pero a partir del que tiene asignada la Secretaría de Educación Pública. Me parece que tenemos que ir un poco más allá. Y entonces la propuesta que quiero plantear ante ustedes diría así, es una adición. Sin detrimento de lo especificado en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de reasignar los recursos que provengan de excedentes, ahorros y economías que sean necesarios a fin de dar cumplimiento con el presente decreto. Se trata pues de ampliar estas posibilidades de apoyo y no dejarlas en esta actitud limitadora que contiene el artículo tercero.